Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos dedíquele a Dios en este día. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El texto de hoy nos da una clara invitación a no minimizar el poder de la oración. Es decir, a no desconocer el poder, la fuerza, la trascendencia que tiene la oración para nuestra vida. Puedo decir que el texto de hoy nos está narrando un momento muy difícil de la comunidad cristiana de ese instante. Un momento de esos que nadie quisiera vivir. Miren todo lo que ellos estaban viviendo. Acababan de matar a Santiago, uno de sus apóstoles, uno de los cercanos a Jesús. Pero el tema no paró ahí. Nos narra el texto que viendo Herodes que esto agradaba a los judíos, hizo también poner preso a Pedro. Con el objetivo de muy probablemente hacer lo mismo, matarlo, hacerle burlas, destruirlo. En fin, una situación bastante compleja y dura. Pero no me quiero detener en los detalles de lo que estaban viviendo ellos, sino de lo que sucede cuando la comunidad se une a orar. Nos narra claramente el texto. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Qué hermoso momento, qué invitación más directa la que nos hace hoy este texto. Cuando estamos pasando esos momentos difíciles, como ellos los estaban pasando, la invitación es a orar en comunidad, a orar los unos por los otros, a pedirle a Dios por esa situación que estamos pasando. Hoy, a lo mejor esto lo estás viviendo. Hay un momento de crisis muy duro en tu vida, un momento muy difícil en tu familia, una enfermedad, un problema, una situación migratoria, un problema a nivel familiar, en tu relación de pareja. Y fíjate que en ese instante, lo primero que debemos hacer es orar. No paren de orar. A mí me llama mucho la atención cuando me envían las personas: Padre, ore por mí. Ore por mí. Ore por esta situación. Y así lo hago. Hay veces que las personas solo basta, digan: Padre, nómbrelo en la misa. No es necesario solo con nombrarlo. Hay veces que los pongo en la misa, aunque no los alcanzo a nombrar a todos, ahí los pongo presentes. Y mi intención es por esa necesidad de las personas que me piden que ore por ellos. Y sabes, cuando oramos en medio de esa tragedia, en medio de esa situación difícil, vuelvo e insisto, no nos quedaremos sin respuesta. Aunque a veces pareciera que la respuesta no sucede como yo quiero, como yo lo esperaba, pero ten la plena seguridad que Dios te da una respuesta cuando nos unimos a orar. No cesaban de orar a Dios por él. Asimismo, hagámoslo usted y yo en este momento. Si estás pasando un momento difícil, no pares de orar. Ve a la Eucaristía, ora en tu casa. Ve y confiésate, ve y recibe a Jesús en la comunión. Pero no pares de orar. No dejes que la duda entre en tu corazón. No dejes que el miedo se apodere de ti. No dejes que la situación tome mayor poder que el poder de la oración. No minimices la fuerza de la oración. Y mira lo que sucede con Pedro. Nos narra el texto más adelante
que Pedro estaba preso, lo tenían bien custodiado. Estaba dormido. Cuando de un momento a otro apareció un ángel del Señor. Es decir, apareció esa respuesta a la oración. Y dice el texto que le dijo a Pedro: nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Rompió las cadenas, abrió las rejas, pasó por encima de los soldados y ni cuenta se dieron. Y nos termina diciendo el texto que cuando Pedro terminó, salió, él mismo se asombraba, se sorprendía. Y lo dice claramente. Pedro se dio cuenta y dijo: ahora sí estoy seguro que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Hoy te invito a que, así como esta comunidad oró por Pedro, así como esta comunidad se unió a orar, invita a que oren por ti, invitan a que oren por esa situación, invite a familiares, amigos. Esas cadenas de oración que hacemos los unos por los otros, no las minimicen, no les quites poder. Hoy te invito a que, si en este momento estás pasando una situación de duda, de inquietud, de miedo, es que esa duda se está apoderando de ti, no les des poder, no les des poder, porque la fuerza de la oración tiene más poder que ese problema, tiene más poder que ese miedo, tiene más poder que esa situación por la que estás pasando. No permitas que esa situación de la angustia que te está atropellando en este momento, es tu corazón, tu mente, llegue y se apodere de ti. Deja que ese poder de la oración, que ese poder de orar los unos por los otros, tome poder en tu vida. Se abren puertas, se rompen cadenas, y de un instante a otro, esa historia que para ti parece imposible, Dios la puede cambiar, porque Dios, a través de la oración, tiene poder. Y un poder que no te lo alcanzas ni a siquiera imaginar en tu mente. Pedro mismo no lo creía. Se sorprendió. Ojalá que si oras con fe, ora con fe, ora con esa confianza absoluta del poder de la oración, del poder de comunicarse con Él a través de la oración, que Él obra en tu vida. Se van a romper esas cadenas que hoy estás necesitando, que hoy estás pidiendo y que hoy estás suplicando a Dios, si es su santa voluntad, si es su santa voluntad. Ánimo, ánimo, no dudes del poder de la oración. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.